Pues nosotros veníamos preparados para concursar ante otros equipos. Y nosotros sentimos que dimos lo mejor, igual esperábamos, no era con eso de que veníamos simplemente a ganar, porque era una participación, pero sí teníamos claro que queríamos pasar a la siguiente etapa. Pero como no vinieron más concursantes, pues pasamos por ende. ¿Qué tanto sacrificio o esfuerzo se necesita para pertenecer a un grupo folclórico como el que ustedes tienen? Pues no es de mucho esfuerzo, yo digo que es más de interés y de querer estar, querer participar. Por ejemplo, yo cuando empecé no era que sabía bailar mucho, eso se va dando con el tiempo. Eso es más del interés que uno le ponga. ¿Qué mensaje le deja a los jóvenes? Que si tienen un talento y su municipio tiene academias de ese talento que él tiene, que pertenezcan al grupo.